Sí. Pues venga, vamos a echarnos aquí un ratito, ¿vale? Estamos José Luis Lerma y el que os habla, Efraín, de Conexión MSX, y vamos a echar un ratito hablando de los juegos de Homebrew, pero realmente vamos a decir, o por lo menos para mí lo es una charla egoísta. Es decir, como yo no tengo ni puñetera idea de qué es lo que hay del Homebrew desde los 90, bueno, vamos a hablar de los 90, pues he enganchado a José Luis para que me lo cuente todo. O casi todo. Bueno, todo no, te contaré bastantes cosillas, un poquito así por encimilla y tal, pero sí, podemos charlar del Homebrew que de MSX2 principalmente, porque en los 90 lo que salió principalmente fue de MSX2, Estupendo. para que por cualquiera que quiera decir, pues mira, acabo de pillar un emulador o un MSX2 y... Oye, estos juegos que de MSX2 que se hicieron por la comunidad en su momento y tal, ¿cuál me recomendáis? Digo, pues mira, estos juegos yo los tuve, este juego yo lo leí, este juego lo tengo yo ahora mismo por aquí. Pues puede venir muy bien para vamos, para hacerte una idea y que veas que había un buen nivel en la Sí, época. sí. No, a mí me viene estupendo y te lo digo, o sea, te lo digo de corazón. Yo no conozco nada, ¿vale? O sea, yo esto, como me he enganchado hace bien poco, o sea, conozco más o menos de lo actual desde que me enganché, que no, vamos, es hace apenas un año. Pero, chico, de lo de los 90, o sea, ni idea. Así que venga, va. ¿Con cuál empezamos? Ilústrame. Pues, a ver, no vamos a seguir un orden cronológico, vamos a seguir así un orden quizá algo aleatorio. Vale. Y vamos a empezar por un jueguecillo que es un homenaje o un clon, como lo queramos llamar, del King Valley. Y es el Thrice of Enigma. Thrice of Enigma, creo que te he puesto un enlace, es precisamente eso, es un juego de puzzle. Te pongo el enlace Sí, ponme el enlace porque luego los iremos poniendo, vamos, ya los pondremos en los comentarios. Me has dejado un enlace de otro que no es ese. Dale, correcto. Entonces te pongo un enlace aquí, bien, y Vale. le vamos echando. Y un Vale. juego, la verdad, que tiene muy buena música. Let's A ver. Shrines of Enigma. Sí, los brillos del enigma, más o menos. Sí. Y está bastante bien, es un juego del 95, puro home, es que Homebrew, sí, Homebrew yo le llamaba hasta hace poco no comercial, lo que pasa es que es muy largo de decir, porque no lo hacía ninguna empresa grande, lo hacían Sí, pequeños grupitos. Y es un jueguecillo que si lo estás viendo ahora, no sé si lo estarás echando un lo estoy vistacillo, viendo, lo estoy viendo. y Me la verdad. recuerda mucho, en gráficos tiene una mezcla entre Nightmare y el Tesoro de Usas. Sí. Sí, pero y es un juego muy típico de puzzles. O sea, Sí. tiene su scroll vertical, está, si no recuerdo mal, en el modo Screen 5. Y si no recuerdo mal, sí que tiene su música Moon Blaster. O sea, utiliza No, la música es una pasada. la música, sí, utiliza el FM Pack más el Music Module. Ajá. El aspecto gráfico, la verdad, sí, revisándolo un poquillo, sí que tiene. Tira mucho los tonos pastel, ¿verdad? Lo Sí, vemos cierto. así, son muy claritos, muy, Sí, muy. lo que no entiendo es por qué el sprite del enemigo, que es una, no sé, un fantasma o algo así, parece ser que sube, baja, va así haciendo ondas. ¿Qué pasa? ¿Monocolor? ¿Pero estamos tontos en un MSX2? Bueno, pues hay que. A ver, sí, el spray es monocromo, correcto. ¿Pero para qué? Precisamente porque habrán gastado el resto de los sprays en el personaje. Entonces, esto como todo, tú puedes poner cierta cantidad de spray multicolor y ten en cuenta que estamos hablando de un juego del 95, entonces, quieras Sí. que no, pues no se tenían los conocimientos que se tienen ahora, no se sabía tanto, entonces Sí, pues... porque vamos, el. No sé, yo en el spray del personaje principal creo que hay cuatro colores. Cuatro. Sí, puede ser. Espérate que te eche un Sí, vistacillo. por el gorro y todo eso. Sí, cuatro o cinco colores. No utiliza el bitmap para el personaje. Utiliza directa, Ajá. parece que utiliza sprite directamente. Sí. Pero vamos, a ver, me choca porque el sprite del enemigo al moverse, como además es del color más que se pega, o sea, se confunde con el fondo, por ejemplo, de las escaleras y tal, pues me parece un poco raro uno. Pero, a ver, la música es espectacular, ¿eh? Sí. Y gráficamente es bastante bonito. No lo conocía. Está muy muy guapo, es un juego bastante largo.
Y no sé, yo, bueno, yo cuando terminemos, pues te buscaré, haremos un listado de los juegos que estén en libre distribución y lo pondremos seguramente allí para que el que lo quiera que lo pueda enganchar. Muy bien. Y también pondremos algunos vídeos para que la gente le eche un vistacito a los jueguecillos. Pues muy bien. La verdad este, desde luego, tiene buena pinta, ¿eh? Este es muy, muy guapo. Pues ahora hemos pasado de un guiri, vamos a pasar a uno de aquí, de la península. Y es el Capiball. El Capiball, vale. Aquí te pongo el enlace. Lo tengo. Este está hecho por Armando Pérez. Ramones, que dejó la escena hace un tiempecillo, se le echa de menos a ver si vuelve. Y es una pasada. Francamente, es un juegazo. O sea, así de claro te lo digo. Es el punk para MSX2. Este funciona en un MSX2 pelado y mondado. Con la música, si la tira en FM Pack, la tira de música Moon Blaster. No recuerdo mismo yo si tiraba de Moon Sound. Ahí ya me ha pillado fuera de juego. Suena bien, suena muy bien. Sí, es que esto fue una característica. El marcador es espectacular. Lo estoy viendo ahora, pero vamos a ver. Sí, no, hay algunas pantallas en las que te llena la pantalla de bolas. O sea, espérate, si te vas al minuto al 22:15 más parece, está llena la pantalla de burbujas con el personaje. Estamos, me acuerdo yo, el juego es muy bueno, muy largo. Este me lo tengo yo en el disquete original por aquí en su momento. Qué chulo. Es acojonante. Es tiene muy colorido. Sí. Lo que pasa que hablando con él dice, pero no hemos quedado sin segundo jugador. Dice, es que el VDP ya no da para más. No. No había forma de moverlo. En aquel momento, no sabes, yo sé si sí, sí. Con las nuevas técnicas se podría intentar hacer a los jugadores. El juego es muy, muy guapo, es largo, tiene cierta cantidad de mala leche. Porque hay gente que dice que yo no juego bien, pero yo soy bastante manquete y este no me lo terminé. Llegué lejos y me lo llegué. Y la música es acojonante. No, la música es muy buena. La música es acojonante. El Substance se lo curró muchísimo con los gráficos. Creo que eran de Substance, si no recuerdo mal, que era un chaval de Málaga. Y está muy, muy bien. O sea, yo creo que por el momento los dos que te estoy diciendo te están gustando, ¿no? Sí, este más que el primero. A ver, el otro, a ver, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que esos tonos pastelazo que se entremezclan, chirrían un poco. Claro, sí, puede ser. Luego, ¿vale? No, la verdad es que este juego, cuando salió, rompió un poquito, dijo, hostia, pues sí se puede hacer algo como esto para MSX2, así que... No, está muy bien. Está muy, muy bien. Y es un juego muy recomendado para cualquiera que se inicie ahora con la escena homebrew y todo esto, que digan, hostia, pues, ¿qué es lo que se hacía en MSX2 en la época? Y tal, pues, francamente, es uno de los primeros que recomiendo. Con este que te voy a dar ahora mismo. Y supongo, no te voy a decir el nombre, pero en cuanto lo veas, te va a cantar la tarabiata. Y este, porque es un clon. ¡Puf! Esto es un rompejoysticks. ¿Quién ha hecho esto, tío? Este, el mismo que hizo el Capiball. En la versión de MSX2 del Bomb Jack. Es otro juego altamente recomendable. Ajá. Es un juego... es que es la conversión al arcade. Pues es una... O sea, está clavado al arcade. Es clavado al arcade. Y este es un juego que no me acuerdo... De Krazilek, exactamente, del mismo, de Armando Pérez. Uh-huh. Este, si no recuerdo, también el del 95-96. Es un juego de justo el momento fuerte de la escena. El juego es muy, muy guapo. O sea, corre en cualquier MSX2 con 64K. Claro, no lo estoy escuchando, con lo cual no te puedo decir si la música se... Yo sí. No, yo sí. Es igual que el arcade. Y es acojonante. Cuando la gente lo vio, no se lo... Porque está muy, muy bien resuelto. Sí. Está muy, muy guapo. Yo la primera vez que jugué a un Bomb Jack de estos, aparte del arcade, por supuesto, pero en máquina...
No sé si fue o en un Spectrum o en un Amstrad que tenía un vecino mío. Y ya me molaba, ¿eh? Eso a ti, ese, entonces te está gustando, ¿no? Es altamente, también es altamente recomendable. Muy guapo. Muy guapo, muy guapo. Ahí está. Pues entonces por el momento vamos, voy 3 de 3. Así que vamos ahora. Bueno, hemos puesto uno holandés, hemos puesto dos españoles. ¿Qué tal si nos pegamos un viaje a Oriente? Y te pongo un jueguecillo que seguramente te va a encantar, porque me has dicho que te gustan los shooters. Pues ahí tienes. Yo soy tío de shooters. El Pleasure Hearts. Esto es un arcade de scroll horizontal. Espera, que me has puesto el enlace anterior. Ah, perdona. Un momentito, pues compartimos, volvemos a... Cerramos, aquí estamos. Y ahora. Ahora aquí ya lo tienes. El Pleasure Hearts. Vale. Un juego japonés. A ver qué te parece. Ver, bueno, pues te voy diciendo, es del, si no recuerdo, era de Mekai, el juego. De Mekai. ¿Puede ser? Eso te lo digo ahora. Mekai. Son dos. Ah, juegos. Bueno, pero claro, una cosa son los shooters y otra cosa son los shoot 'em up. Ah, vale. Tú, va. Claro. Verdad, shoot 'em up, es verdad. Bueno. Estos son los shoot 'em up, sí. Uf, esto, eso igual, otro otro rompe joysticks y escupetacos. Sí. No es de MK, es de Project. Sí, MK, es de MK. Y este juego es una pasada de juego. Es súper rápido, está muy bien trabajado, tiene unas músicas, bueno, las estarás escuchando en FM Pack, alucinante. El juego no te da descanso, no te da un respiro. O sea, está todo el rato escupiéndote sprites en pantalla. Si te fijas, en muchas de las zonas tienes unos efectos realmente alucinantes. O sea, de sacarle ahí el jugo a Y eso, y eso que lo que gráficamente, o sea, es minimalista. Sí. Sí, no tiene grandes sprites ni nada de eso, pero no. A costa de eso te mete muchísima jugabilidad, sí. Por lo que veo, sí. Y es muy divertido, ¿eh? O sea, si lo pruebas, te va a enganchar bastante, bastante rápido, ¿eh? Además, es un juego bastante ligerillo. A lo mejor no te lo pasas entero y tal en las primeras partidas o un poquito más avanzado, pero sí que es un juego que te metes unos vicios y no te da la sensación de que has estado... puteando, da la sensación de que te los has estado pasando, pero como un cerdo en una porquifera. No, tiene buena pinta. Sí. Pues aprovechando que estoy con esta gente de Japón, te voy a poner a uno que este se lo compré también, a Ramón Rivas y hay que, es un juego que francamente, en mi opinión, hay que jugarlo con el sonido quitado. O sea, francamente, a mí la música del juego no me gusta. Pero es uno de los pocos, por no decir único, exclusivos de MSX Turbo R. Y es el Multiplex. El Multiplex, ahora, tal y como lo veas, vas a flipar. O sea, yo cuando lo vi no me creía todo lo que está moviendo en pantalla. Los sprites sí que son un poquito simples para lo que se esperaría de la máquina. Pero el juego es alucinante. Vamos a ver si no te pego el mismo de Ender. Exacto, te he puesto uno. Es un exclusivo de Turbo R. Del grupo de un tío, se llama Miwa. Y tiene efectos. Bueno, ahora lo vas a ver. Te vas a quedar con el culo partido. Vamos a ver. De todo. De eso. Si es que... Multiplex. Hola, pero ¿cuántos niveles de dificultad tiene? ¿7? Yo lo jugaba en normal y ya estamos locos. Yo lo jugaba en normal y ya me parecía mucha candela. El juego. Uf, qué música de fondo geborra, guapa, ¿no? Ah, bueno, entonces a ti este juego te gustará con la música. Yo, a mí se me estropeó el disco y lo jugué sin música y casi lo agradecí. No me hace mucha gracia. Sí, porque es demasiado electrónica para mí, entonces. ¿Electrónica? Bueno. Perdona, lávate la boca antes de hablar así del heavy. Es muy geborra. Lo que pasa es que eso sí, es muy aguda, suena muy aguda, no tiene prácticamente medios ni graves, pero la batería ahí de fondo es... Esto es de doble pedal ahí, al bombo a tope.
Bueno, pues la verdad que sí, el juego creo Mola, que mola. lo que es en aspecto gráfico tiene muchos efectos muy guapos. Tiene muchísimo lo típico, lo que habla la gente, planos de scroll, muchísimos sprays en pantalla. Luego tiene en la segunda fase, si avanzas hasta el minuto, ahí está. Si avanzas al 4:27, verás que tiene una línea de interrupción abajo para simular el agua, que también es un efecto alucinante. Ah, sí, lo veo. Entonces, Ostras, está qué muy. guapo. Sí, es alucinante el juego. Sí, tiene efectos técnicos. No es tan divertido como el Pleasure Head. O sea, el Pleasure Head es un juego que disfrutas más jugándolo. Este es. Se te hace un poquito más duro, es un poquito más duro de jugar. Pero también es un juego bastante, bastante guapo. Y la verdad que si lo pillas, Tiene muy te va a buena gustar. pinta. Sí, te va a gustar, te va a gustar. Buena Bueno, pinta, buena pinta. pues. Bueno, pues ya hemos pasado uno holandés, dos españoles, dos japoneses. Coño, vamos a volver otro ratito a Holanda porque, claro, solo llevamos uno con ellos. Y aquí voy a hacer mi propia trampa. Voy a sacar el que yo siempre digo que es el juego que le saca todas las tripas a un MSX2. Y es el incomparable en ese sentido a nivel técnico gráfico de MSX2, Akin. Akin es de grupo Parallax, que en realidad no es un grupo, era el tío solo, que el tío solo se hacía las músicas, los gráficos, las rutinas, todo, se lo hacía él Un solo. Juan Palomo, vamos, que lo que pasa es que Juan Palomo ya está pillado. Lo que él empezó con Magnar, que ahora lo pondremos también, que es el precursor de este, y es, vamos, con su música, su musicón FM, un poquillo, no es típica de MSX, pero está muy, muy guapa, está muy currada, y te estoy poniendo ya los dientes largos, todavía no te he puesto el enlace, y es, vamos, creo que ya lo viste, te lo dije en su Me momento. tienes tenso, no veo el enlace, no veo el enlace. Y es una pasada. A nivel técnico, ahí es donde se demuestra que dicen, madre mía, el nivel que puede llegar un MSX2. Francamente, es que por eso yo viendo este juego, muchas cosas, la gente me dice, no, es que esto en un MSX2 no se puede hacer. Digo, tío, que yo he visto el Akin. Yo he visto eso moviéndose. Tienes tres planos de scroll, que sí, que se atranca muchas veces. Pero tiene unos graficazos y una jugabilidad y todo lo demás. Es alucinante. El juego es bien largo. Vamos a ver si le echamos un vistazo. A ver qué te parece. Yo creo que, vamos, esto es un juego. Vamos, este es imprescindible. Alguien que se meta en un MSX2 que quiera ver su escena, su homebrew, dónde puede llegar una máquina. Lo que pasa es que este requiere 128K para funcionar. Necesitas Okay. 128K y el FM. El FM por la música, porque puedes jugar sin FM, pero Sí, sí. te pierdes la mitad de la experiencia del juego, porque el juego tiene unas músicas que acompañan muy bien. Y tiene, vamos, no sé si lo estarás viendo ahora. Sí, ahí moviendo la cucaracha verde esta para arriba y para Sí, abajo. el grande. Bueno, luego la historia está muy curiosa. Ahí, a ver si lo encuentro un día. Y está en una de las SD Meskes. Uf, las explosiones, colega, pero ¿cuántos frames tiene eso? No lo sé, tiene bastante. De hecho, hace poco le saqué los gráficos. Está todo segmentizado, o sea, recortado en trocitos en la VRAM y seguramente también en la RAM, porque la RAM no le pude sacar las tripas de cómo va. Pero el juego está, bueno, lo están viendo y el juego es una pasada. Sí, bueno, a ver, en principio, o sea, gráficamente bien. La música, bueno, un poco machacona, el bang, bang, bang de fondo ahí todo el rato, pero bien. Sí, y luego tiene una. Yo creo que te gustará. O sea, este es un juego. Vamos a meterle un... ¡Uf! Ahora tengo. Pues lo adelanto un poco la ruta que el tío, el bicho tiene patas largas. Sí. Y vamos a pegarnos otro. Vamos a seguir en Holanda, ¿vale? No nos vamos a ir mucho para allá. Y uno que. Bueno, no, vamos a pegarnos un saltito a España de nuevo. Y vamos a poner uno de los pocos exclusivos que hay para MSX2 Plus.
Y es el, vamos, el totalmente reconocible Sonic de Manuel Pazos. Esto empezó como, bueno, aquí lo tiene. No es un, a ver, es un Sonic, pero no es el Sonic de, es más, más tipo recorrer las pantallas. Yo cuando lo vi, creía que iba a ser tira para adelante y acábatelo entero, porque era lo que se esperaba de Mega Drive y tal, no, pero este es un juego más laberíntico, más tienes que, como decirlo, tienes que acabar la fase, buscar lo, uh-huh. los huecos, las soluciones, y luego ya pasa del mundo. Luego, al pasar del mundo, tiene sus monstruos y tal. Es una ópera prima de Pazos. O sea, hay que tener en cuenta que primero que sale en el 96. 95-96, espérate que te lo confirmo ahora mismo. No, aquí no lo pone. Es. Ver, ¿qué busco? No, si eso no, no te preocupes, eso los. Lo tiene. Aquí lo está probando. MSX2 Plus Sonic Gameplay. Hace 4 años, dice. Sí, no, pero ese es el review. Entonces, el que te digo, los juegos salen en el 97, si no, 96-97, si no recuerdo mal. Puedo equivocarme, pero voy a confirmar. Aquí estoy ahora quedando con el culo, porque encima es de los primeros que salieron en España. 98, acabo de encontrarlo. Sí. Sí, es verdad. Bien, exacto. Y eso, el Manuel, eso, bueno, sí, lo empezó en el 95, si no recuerdo mal. Aquí es que estoy leyendo también porque, si no recuerdo mal, en una feria de Tilburg en el 96, que se lo llevó de prueba y la gente no le hacía ni puto caso. Pero ¿cómo es posible esto que no, que la gente no le guste? Y es que pensaron que era para 99-90. Para V99-90. Y bueno, no te he puesto el vídeo, te lo voy a poner ahora, perdona. No, estoy viendo uno. Y la verdad que el juego a nivel gráfico cumple muy bien, a nivel movimiento el personaje para mí responde bastante bien también. Luego cuando pones la pilla en la cápsula de velocidad, eso se acelera cosa mala, ya lo, no sé si lo habrás visto en alguno de los momentos. Y la verdad que va muy bastante. Luego tiene muy buenas músicas, tanto FM Pack como PL4. Tiene el pack de música de los dos. Y está muy bien. A toro pasado, a muchos años después, sí que a mí me rechinó un poquillo los enemigos. Me parecen, obviamente, claro, también es verdad que es una ópera prima. Es el primer juego que sacó y todo lo demás. Me parece un poquito sencillito. ¿Ves el pedazo de Sonic ese que tiene? Y luego ves el gusanito y el cangrejito y cosas de esas y te parecen así como el chico, sí, que es que no cuadra. Sí, muy, muy infantil y tal. Pues acabo de hacerme un listadito de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 juegos. Venga, pues lanza uno que vamos a comentarlo. Venga, pues vamos a. Estábamos. A ver, ¿dónde fue el último que habíamos visto? El Akin, ¿no? El Akin. Sí. Pues venga, vamos a seguir con la misma distribuidora de Holanda, con Sunrise, Stitching Sunrise. Y te planto un RPG por pantallas. Vale. Uno de los, creo que de los más ambiciosos que se han sacado. Es el Pumpkin. Bueno, no sé exactamente cómo se escribiría. Vale, los que sepáis inglés lo traducís pumpkin, ahora. Yo lo llamo el Pumpkin Adventure 3. Pumpkin, o sea, P-A-M, Pumpkin. Pumpkin Adventure 3. Esto es un juego que salió en los 90. Es largo hasta decir basta. Este es de los que poco que no me acabé. Y es un juego que la verdad que valor de producción tiene muchísimo. O sea, tiene unos gráficos in-game bastante decentitos. Lo que pasa es que La música también, qué rockera. Sí, lo que pasa es que no, que te he puesto el no te, te he puesto la intro, no el in-game. Cago en la leche. Ah, bueno, sí, ya hay algo de in-game un poquito más adelante. Exacto, de los que le queden. Por Pumpkin estábamos con esto, es un juego del 95. Que francamente
son 4 disquetes, era instalable en disco duro. Requería solo el primer disquete para cómo es. Aquí, lo que pasa es que acabo de encontrar otro. Ahora huele a ese de Snatcher que flipas, ¿eh? Sí, huele. A ver, todos estos juegos no es que olieran, es que se basaban en los juegos japoneses que se habían jugado. Sí, sí. Sí que es verdad que tenía unos musicones que te cagas. Este juego, de hecho, mira, te voy a pegar ahora para que lo tengáis, que son las músicas en OPL 4. Por si las queréis escuchar más adelante o tenerlas. Vale. Tiene unos musicones que te cagas. Pues mira, es bueno tener aquí a Javier, que Javier es músico. A ver qué opina. Yo lo que estoy viendo es que, claro, mi mundo fue el MSX1. Entonces yo estoy claro. Yo jugaba al Colt 36. Entonces, para mí esto es ciencia ficción totalmente. Lo estoy viendo y estoy alucinando bastante. Porque claro, mi contacto con el MSX2 han sido pues los juegos de Matra, por ejemplo, ¿no? Que voy descubriendo cositas, pero joder, esto está como muy elaborado, ¿no? Sí, esto es que en los 90, la escena holandesa y luego la española, ya hemos hablado de 2 o 3 juegos españoles que he puesto, llegaron a unos niveles de producción muy, muy buenos. Este Pokémon Adventure 3 tuvo 2 anteriores y luego tiene otro que es The Lost World y, si no recuerdo mal, uno que era el Realms of Adventure, el Reino de Aventura. Este tira un entorno futurista y tal. Y los otros, pues, cada uno... los Pumpkin es como si dijéramos los Final Fantasy de MSX. Cada uno tiene su propia historia. No son secuenciales ni nada de eso. Claro, es que acabo de descubrir que además este juego funciona con la Moon Sound. Y claro, yo veía que se vendían los cartuchos del OPL 4 y decía, pero ¿qué juegos correrán con esto, macho? Muchos juegos. Es que la gente no lo sabe, pero muchos juegos de los 90 tira de OPL 4. Fíjate, claro. Entonces, pasa que otra vez acabo de... Bueno, al menos si se ve algo de in-game. Y además este sí es MSX2 puro. ¿2? Duro, ¿no? Esto es MSX2. Lo que pasa es que si tienes disco duro, es instalable en disco duro. Lo que pasa es que los holandeses tiraban a 128K. O sea, a un MSX2 japonés no te va a ir porque tiene con 64. Pero no, si lo metes un Mega Flash te va a tirar perfectamente. Sí, porque además el NMS, ¿cuál es el que tengo yo? El 8245... Tiene 128K. Claro. Ese te funciona perfectamente. Le pones un FM o un Moon Sound y a disfrutar, a gozar. Es una preciosidad, Es una preciosidad, te lo digo. Es un paso. O sea, suena precioso, pero es que los gráficos son para flipar. Está muy guay, sí. De las críticas que se le cayeron a este juego en su momento es que iba sin scroll. Es lo que dijo la gente. No, es que no tiene scroll y tal. Porque la gente estaba con que querían los Shaq, querían los Is, que eran juegos con su scroll y tal y cual. Entonces ellos decidieron que fuera pantalla, pero sí, que tuviera una calidad, una carga gráfica, una calidad gráfica bastante importante en cada partida. Luego el modo de combate es lo que tú has dicho, Efraín, tira ese de Snatcher de culo. Es el típico juego que va por turno. Sí, y te diría incluso que tiene un toque también de Metal Gear. En la forma del mapeado de las pantallas. Sí, puede ser que se le vea. A años vista sí que porque ya tenemos más referencia, le he encontrado más cosillas que ver. Pero es una preciosidad, ¿eh? Sí, no, el juego gráficamente está muy bien. Y luego tiene unos musicones, sobre todo la parte de las músicas OPL 4, que son los juegos antes. De manera, de los juegos que hemos puesto antes, ya te he dado 2 juegos que van con OPL 4, que son el Capiball, si no recuerdo mal, y el Sonic de Pazos. Sí. El Sonic de Pazos también va con OPL 4. También va con OPL 4. A ver, un día tenemos que mirarlo. Entonces, mira, ya quedamos para otra vez. Vamos a hacer un listado de software homebrew que tire de OPL 4. Porque es que la gente dice, no, es que el OPL 4 no lo usa nada. Digo, coño, eso lo dirás tú, porque tengo un montón de cosas que usan OPL 4. Ya, yo supongo que se ha usado más para hacer demos, de estas demos técnicas y cosas así, que juegos como tal. No, se ha utilizado más en juegos que en demos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Justo al revés. Sí, justo al revés. De hecho, la demo escena de MSX2, que de MSX y tal, a finales de los 90 ya ahí se durmió y ahí está dormida, que no... Demo hay poquita. De MSX2 hay poquita.
Hombre, es como todo, hay que elegir. ¿Qué prefieres, demo guapa o juego? La solución es sencillita. Pues me uno a la causa. Que me des otro juego, que este ya lo he visto. Venga. Bueno, pues vamos a poner uno. En la intro, pasadla, porque os vaya es un poquillo. Bueno, no, la podéis ver perfectamente. No hay niños delante. Bueno, Jordi, tú sí la pasas, ¿vale? Y, no, y vamos a haciendo sus cositas, no hay problema. Claro que sí. Tenemos ahora vamos a pegar un saltito para Tarragona y vamos a sacar el primer juego de la lista de Kai, ¿no? Porque llevamos un rato hablando y es de justicia que hablemos de Kai Magazine. Bueno, es verdad, perdón. Bueno, perdón. Sí, hay gente también de Tarragona, pero bueno, Tarragona provincia. Yo es que he hablado de la provincia, vale. No, es muy provincia, no de la ciudad. Entonces, pues ahí tenemos a el No Name. Iba a poner el Lilo, la conquista de la fama. Pero a mí es que el Lilo me gustó, pero el No Name me gustó más. Es más gamberrete. Es una expedición del Rusty de PC 88 o 98, no sé de cuál es, de la máquina. Y es una tía pegando latigazos. O sea, una tía ligera de ropa pegando latigazos para rescatar al novio que ha sido secuestrado por demonios. Entre medio tiene una música Moonblaster bastante buena. O sea, lo que se tiraba en la época de FM Pack más Open más Music Module. Porque como ya tenías el tracker, bueno, Invertigo tú conoces esto, seguramente te lo hayas. Yo me pegaba con el tracker, sí. Con el Wii. Sí. No, pero tú con el tren, con el Wii, digo, ¿el Moonblaster nunca lo has tocado? No he llegado todavía. Pues yo creo que a lo mejor si te metes algún día con el FM y el Music Module, puede ser que te llame la atención. Al menos llamarte la atención. Si te gusta la música, llamarte la atención. Porque yo soy medio sordo y me gusta y me llama la atención, pues imagínate. Pues yo sé que hay uno que es el Trilo Tracker, que es para SFC. Sí. Pero se controla desde el propio MSX y es un dolor componer con eso. También, hombre. Sí, este es puro de MSX. Este salió para MSX, pero este tracker, el Moonblaster 1.4. Y es Mira, voy a poneros otro enlace porque el que nos has pasado está comentando Araubi y la música ni se aprecia. Aquí vale, sí. Vale, entonces espérate porque algunos de los que he puesto yo sí van con Araubi. He cogido los primeros. Coño, con el este. Vale, pues nada. O sea, esto que es rollo Vampire Killer. Sí, un rollo Vampire Killer. Ahí estamos. Y la verdad que está el juego, yo lo pillé en su momento, sus tres disquetes. Sí. Y lo copié en el directorio del disco duro y desde ahí que lo jugué en su momento. O sea, no, esto funcionaba en cualquier MSX2 con música FM. Muy bien. La verdad es, me dice, Kai me lo dijo en su momento, y ¿te lo pasaste? Digo, que si me lo pasé entero. Además que le pillé todos los truquillos para subir de nivel y todo lo demás. Así que sí. A mí me ha parecido ver que tiene doble scroll, ¿puede ser? Puede ser que en algunas de las zonas tenga doble scroll. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que Kai en este con estos jueguecillos, y eso era que eran sus primeros juegos, se lo curró. Joder. Vamos, teniendo en cuenta los conocimientos que se tenían en la época y todo lo demás, está muy bien. Sí, 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 sí. No, está muy que bien. Sí, que no es a pantalla completa, tienes una secuencia, un trozo de pantalla y tal. Pero, y a los años, pues sí le veía algunas costuras y tal, pero francamente, a mí el juego me encantó en su momento. No, está si bien. Si no recuerdo mal, tenéis un truco para jugar con la tía en pelotas. Así que. Oye. Pero vamos, digo que está el truco, no digo el truco. Tendréis que investigarlo porque el juego, como está en Turbo Basic, lo podéis investigar poquito a poco. ¿Esto es Turbo Basic? Eso es Turbo Basic. Seguramente que tiene este Turbo Basic. ¡Qué guapo, tío! Bueno, es que el Basic como lenguaje de programación, no es, el problema no es el lenguaje en sí, es que es normalmente es el intérprete para los que no sepan de qué va el tema, lo que hace es que va leyendo el código del programa y lo va ejecutando, va diciendo, a ver, ¿qué me está diciendo? Que pinte esto aquí. Ah, vale, pues lo voy a pintar. Entonces, claro, entre que lo pinta y no lo pinta, pues tarda un montón. El Turbo Basic, pues básicamente lo que es que toda esa fase de entender lo que dice el programa
y tal, pues lo hace ya, ya lo tiene hecho. Entonces, claro, te tiene un código más, bastante más rápido. Sí, sí. Qué guapo. Bien. Bueno, pues hemos pillado el Nuts, el Nuts me lo guardo para un poquito más tarde. Y vamos a irnos a un juego que seguramente os gustará. Vamos, seguramente no, os va a encantar. El juego es una pasada. Y es el Blade Lords de Parallax. Curiosamente, el mismo tío que te he enseñado el Akin, Efraín. Sí, ahora. Vamos a ver. Y te va a encantar. El juego es, tiene muchas cosas muy buenas, muchas cosas muy originales. Y tiene lo que a los años descubrí, que yo decía, coño, que el cabrón desliza. No es que deslice, es que tiene físicas aplicadas. Si es el Blade Lords. Blade Lords. Vamos a ver. Es muy guapo gráficamente. Y muy, muy, muy divertido. O sea, es un jueguecillo. Sí, tiene los sprites rollo simpaticón cachondo. Sí, pues este es el mismo tío que ha hecho el Akin. O sea, curiosamente, fíjate los dos registros que tiene el tío para hacer el juego. Y está preparado para jugar a dobles. Ostras, a mí el rollo plataformeo este me encanta, macho. Tiene un punto. Bueno, lo de cuando lanza la espada y tal, es como el King's Valley, que cuando se clava en el enemigo se clava la espada en el suelo. Y luego tiene el punto este del Bubble Bobble este. Sí. Sí, es un combo entre los dos. Está muy guapo. Tiene una pinta de arcade impresionante. Pero. Ostras, pues sí. Os voy a preguntar por esta ROM, porque esta ROM es... Es libre, está liberada. ¿En serio? Sí. Pues esta va para adentro, macho. Esta me ha gustado. Qué chulo. Es muy simpático. El tono de la música me suena pues a como eran los juegos de arcade de la misma época. Esto es del año 94. Pues eso, de los del tipo Ghosts and Goblins y todos estos. Tiene el mismo tono de... Sí, son de esos rollos. Me perdonáis que voy a perder dos minutitos... Porque no he copiado los enlaces en el documento, ¿vale? Dos minutos. No, no hay problema. Vale, y vosotros seguir comentando cosas que os gusten y que no os gusten del juego, porque eso está guay. Este, desde luego, a ver, me parece muy, muy simpático. Y muy divertido, ya te lo digo yo. Tiene pinta. Es que estos juegos que al final parecen tan simploncetes, son los que te permiten arrancar el ordenador y echar tres partidas en 15 minutos, tío. Sí. Y te lo pasas súper bien. Es un Aleste Gaiden de este tipo. Porque el Aleste Gaiden es el juego que me pongo yo para jugar 20 minutos. La decía, voy a pegarme mi viciadita de a mí me matan un montón. Me cuesta un montón, Caigo en todos los agujeros. Bueno. Y fijaos, para que os hagáis una idea, mis juegos favoritos son. De entre mis juegos favoritos, el Jump Land y el Fruit Panic. Tío, que son este rollo más sencillote, pero pues eso, velocidad y una pantallita y a correr. Qué guapos. Bueno, pues... Pues este gran descubrimiento, Una pantalla, el Malaika de relevo. El Malaika ahí lo tienes también para echarle un tiento. Y ese está liberado también, lo vende Matra de Matranet. No sé si tiene todavía Malaika, sí. Malaika, a ver, ponme. No, pero el Malaika es MSX1, es posterior al 90. Creo que es posterior, pero se lo comento. Eso es otro. Sí, ese es otro programa, ¿vale? Vale, ese fuera. Sí, está muy guapo. Ese no entra dentro de estos parámetros. Pero, ¿en qué fechas os estáis moviendo? ¿En pasados los 90 o en la década de los 90? De los 90, ¿cuánta década de los 90? Esto es para alguien que se... Hemos arrancado diciendo, bueno, he recuperado mi MSX2. Quiero saber el Homebrew noventero, que el Lerma siempre está dando por culo con el Homebrew noventero que salió, que era la hostia, que no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, yo te voy dando una serie de juegos para que los vayas viendo y tú juzgues con tus ojos y con tus dedos y se os sobrevive la pantalla para que lo disfrutes. Entonces yo estoy dando, no estoy haciendo una clasificación ni dando un orden cronológico, sino estoy diciendo, bueno, de esta época, ¿qué juegos fueron saliendo? Y vamos viendo jueguecillos que han ido lanzándose. Tis, te voy a hacer una pregunta directa, tío. ¿Salió alguno tipo Gauntlet? ¿De laberintos y tal? Sí.
Hostias, pues me has pillado fuera de juego. Es que ese género también me mola mogollón, tío. Ahí me has pillado fuera de juego. Bueno, igual sale alguna cosita más adelante. Vale, posiblemente, es posible. Si no salió, me parece raro. A ver, venga, zumba otro. Bueno, os acabo de poner el clon del F-Zero para MSX2. F-Nano. El F-Nano. Este es. Luego salió una versión para Turbo R que va más ligerita. Este está hecho un juego en Screen 3, si no recuerdo mal. Y es. A ver, espérate. Lo ponemos un poquito el audio de mi lado. Y ahí estamos. Y es un juego, vamos, es un clon. Es del 90 y pico, si no recuerdo mal. No me acuerdo exactamente. Este es un. ¡Hostias! ¡Hostias, qué cuadrados, tú! Es Screen 3, tío. Es Screen 3. Este es del 94, un juego del 94 japonés. Y sí, es el juego de baja resolución del MSX. Sí, sí. Pero es eso. Me recuerda cómo era el juego ese de motos que era de este palo. De este palo. El Outrun. Sí, ese, el Super Hanon. El Hanon, ese, el Outrun. Sí, bueno, pero porque tiene los bordes de los colores de la rojo y blanco de las carreras. Pero sí. No, claro, y por la forma del rollo de la pista y todo eso. Sí. No, la verdad es que este es un jueguecillo que este nos llegó a nosotros casi en el 2000, ¿sabes? Este no lo conocíamos nosotros hasta que en el 2000, si no recuerdo mal, o en el finales de los 90, Paso fue a Japón, o vinieron los de Japón, Tsushikawa, con el Megascase y tal, y de repente descubrimos que allí había un montón de software homebrew, como el Pleasure Hearts que te he puesto antes, sí, o el Multiplex, o este. Entonces, y nosotros no los conocíamos, tío, nos quedamos con la mitad con el culo torcido. Y hostia, pues esta gente va a hacer unos homebrew que te caga. A ver, el juego es un juego de carrera, está hecho en Screen 3. Y ya está, tampoco no es. Pero es que sí que es verdad, claro, que es algo. Está, que no es el típico. Está correcto. Es, no, pero no es el plataformeo barra shoot'em up barra arcade barra sí. RPG que hemos estado viendo hasta ahora. Esto es algo sí, sí. Más nuevecito. ¡Ah, oh, hostia! Y nos vamos a quedar en Japón porque os voy a poner. Creo que es uno de los homebrew que tienen la música que más me gusta de todos. Es que no puedo. Buah, el Fighter Ragnaros, tío. A ver, zumba el enlace. Este, a madre, que lo acabo. Bueno, solo te. Aquí tiene los. Bueno, es un. Vamos a ver, es un clon de Street Fighter para MSX2 con 256K de RAM. Porque instalado y tienes que tenerlo con dos o disco duro. Este, lo mismo, este nos llegó a nosotros. Y este también está este también es gratuito y descargable y todo lo demás. Este nos llegó a nosotros lo mismo, pues no lo conocíamos. Este tiene unas músicas, sobre todo el estaje inicial, o sea, la música del principio, que sí. Eso luego os lo paso. Alucinantes, tío. Alucinantes. Y el jueguecito es un. Bueno, es un Street Fighter barra Jer Kung Fu barra asterisco punto asterisco. Descafeinadito, pero que está muy muy guapo, es muy divertido. Tiene hasta sus modo historia, tiene sus viñetas entre pantalla, tanto cuando ganas como cuando pierdes. La verdad que es un juego que para estar metido en un disco de 720K es alucinante. O sea, a mí me encantó. Me alucinó. Todos estoy diciendo que son alucinantes, es que todos me encantan. De lo que estoy poniendo, no estoy poniendo nada que no me guste. Entonces, estoy haciéndome un poquito trampas al solitario. Y lo estaré. Este juego está muy chulo. Sí, mola, sí. Y la música inicial, luego te la voy a mandar, Invertigo, en la banda sonora que me lo grabó Xavi. Ajá. Si no recuerdo mal. Es acojonante, tío. Cómo utiliza el FM y creo que el SCC simultáneos es guapísimo, tío. Tiene unos temas, sobre todo el tema inicial del prólogo, que se te pone la carne de gallina. Es que lo que mola del MSX es poder mezclar los chips, tío. Porque yo, por ejemplo, cuando. Porque lo último que he hecho
han sido las músicas del Sky Jaguar y del Sky Jaguar 2, ¿vale? Para el VR. Y ya te digo que usábamos el PSG, tío. Y aparte, el PSG, sabéis que tiene. Son tres canales más FX. Y al final, componer en solo dos canales. Porque otro canal y el FX lo necesitaba Alberto, tío, para meter los ruiditos de la nave. Ostras, tío, ¿sabes? Un dolor, pero un dolor. Entonces, claro, cuando empiezas a componer para cosas, o sea, para sistemas tan limitaditos, empiezas a conocer las limitaciones, tío, de repente ya no es la idea creativa de tener el tema en la cabeza y plasmarlo, ¿no? Tío, saber cómo narices lo haces, porque es que no tiene recursos, tío, y es un dolor que no te pueden imaginar. Entonces entiendo que el SCC ya era otro rollo, y si encima lo combinas con el FM. Además, que se puede, como se puede combinar el PSG con el SCC, incluso hay juegos con dos PSGs a la vez también, ¿eh? O sea que. Lo que también. Sí, ah, sí, el... sí, el dual PSG, sí, sí. Claro. Eso, es que es una virguería, tío, lo que se puede hacer ahora, y además ahora te implementan en cartuchos el SCC sí, sí, Plus sí. Con no sé qué rollo. Y FPGA, si no me equivoco, no. Pero es... ¿Y qué hizo? Y perdona que te corte, el tema de los trackers desde PC, macho, sí, también es otro mundo. Yo es que de música la verdad es que soy bastante profano. Lo que recuerdo es que creo que hay alguno, a los reproductores de los que cogen y luego reproducen la música, creo que había alguno que lo que hace es de los tres canales del PSG, suponiendo que quieres utilizar para los FX reproducción en sonido, no en el canal de ruidos, que es el cuarto canal, lo que hacen es ir intercalando el FX en las tres pistas. O sea que cada fracción de segundo te silencia una de las tres, uno de los tres canales de música. ¿Vale? De tal manera que nunca está ninguno completamente parado. Buah, yo tuve que hacer un máster de eso, ¿eh? Porque tú fíjate cómo fue la película. Yo empecé componiendo, como no tenía ni idea, a mí me pasaron el With Tracker, entonces yo fui a todo meter. O sea, fui con seis canales y PSG. De seis canales tuve que pasar a cuatro, y de cuatro, o sea, eran seis más FX, de seis a cuatro, claro. Y de cuatro a dos. Claro, evidentemente utilizas el silencio de cada uno de los canales para meter instrumentación, tío. O sea, los canales no te puedes permitir el lujo de que estén parados. Y eso es un dolor. Bueno, es un reto, un reto total. Que había casos que, pues no sé, está la música con tres canales sonando, ¿de acuerdo? Y entonces tú, por ejemplo, pues le das al botón de saltar, por decirte algo. Entonces el ruido de saltar pues va pasando por los tres canales. Cada ciclo lo hacen en un canal diferente. Sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad es que había gente, o sea, la gente que componía para PSG, macho, hay algunos que tienen un mérito alucinante, ¿eh? Porque ahora cuando empiezas a comprender cómo funciona el chip, te das cuenta de lo bestias que eran, tío. Y aparte es que no tendría las herramientas que tenemos nosotros ahora, que nos bajamos el tracker y lo hacemos funcionar desde un PC y tenemos lo que queremos. O sea, que sería todo mucho más artesanal. Correcto, sí, sí. Imagínate. No me lo quiero ni imaginar, tío. Eso tuvo que ser. Yo comprendo la programación en aquella época para MSX. Bueno, dependía también de la compañía, ¿eh? Porque cada compañía había compañías que tenían mejores herramientas que otras. Pero bueno. Bueno, los de Opera tenían la máquina esta con terminales de Philips, que era maravillosa, ¿no? Que te sacaba las versiones. Y Dynamic tenía sus propias librerías, que picaban el código en un PC y les salía, lo conectaban a través del puerto paralelo, puerto serie, no me acuerdo, directamente lo pasaban. Y entonces ya toda la que era la diferencia entre un Spectrum y un MSX, pues ya les salía prácticamente hecho. Pero bueno, y en Japón, en el caso de Konami, que hay fotos, pues también tenían un poco parecido a lo que tenía Opera, digamos. O mejor. Ya. Esto es para otro programa. Había que tener. Bueno, señores. No, yo no lo digo ya. Os voy a poner ahora. Por supuesto, todos conocéis a Manok, sí, ¿no? Claro.
Claro que lo conoces. Yo no. ¿Cuál? ¿Manoc? Sí. No sé quién es. ¿Aymanoc no lo conoces? Ah, sí, ese es el del chupinazo, ¿no? Exacto. Pues te voy a poner su ópera prima. Qué puto el chupinazo, tío, cómo mola. Te voy a poner su ópera prima, el primer juego que le compré, el Rolling Thunder. No me acuerdo exactamente cómo se llama su versión de Neo Geo, que creo que también se llama así, no estoy seguro. Y es, bueno, un juego de jugar a frisbee, de dos jugadores, uno enfrente a otro, y tienes que vencer a tu enemigo. La verdad que fue su primer juego en Turbo Basic. Y la verdad, me encantó. Me acuerdo yo que cuando le veo, digo, esto, el Shadow esto es Venom. Dice, coño, mira, el primero que me lo dice. Coño, no, es que canta al kilómetro, pero está muy guapo el jueguecillo. O sea, este juego me recuerda un montón a uno de Neo Geo. Que... Exacto, sí, es que es eso. Es un clon. ¿Cómo se llama? El Windjammers, ¿no? El Windjammers, exacto, qué guapísimo. Este tío tiene una forma de desarrollar juegos que es muy, muy suya, tío, muy peculiar, ¿sabes? Sí, claro. Hay una cosa que sí que es cierto con Imanok, y es que todos sus juegos son divertidos. Sí, pero fíjate, si ves los gráficos, ves que tienen algo que es suyo, tío, ¿sabes? Uh-huh. Sí, su firma, su forma. Sí. Sí, bueno, si no conocéis el chupinazo, es el culo, macho, con él. Y el Stray Cat. Y el Stray Cat es guapísimo también. Fíjate, tío. No. Este fue su primer juego, tío. Yo la verdad que me encantó, porque es lo que te digo, no es ya. Es lo que hemos hablado antes, no es el típico, la típica dinámica RPG, arcade, shoot 'em up, un plataformeo. Este es otro juego deportivo, hasta cierto punto, y muy divertido, y que te da otra cosilla para jugar. Es un cambio a mejor, en ese sentido. ¿Qué os parece? Ah, el Tina's Adventure, sí, sí, Island, sí. También es de Imanok. El claro. Rolling Thunder, a mí lo que me parece es como el de los pingüinos, pero bueno, en otra perspectiva y en plan con, bueno, en lugar de los pingüinos tener a lo que se suponga que sea, vamos, a personas, ¿no? Por lo que veo. No son robots y nada parecido. Este me lo apunto también, me ha molado. Me ha molado porque las dinámicas son sencillitas, son competitivos, no sé, uh-huh. Es fácil, facilón de jugar. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir a otro peso pesado, y es, vamos a volver a Parallax, que es el creador de Lakin y del Blade Lords, ¿no? Pues bueno, este hombre, anteriormente a este, sacó el Black Cyclone, Ciclón Negro, que no me sale en inglés. Ahora lo traducís vosotros. Otro juego para MSX2, este va en pantalla, llevamos una nave, se parece al... ¿A cuál se parece, coño? Lo tengo en la punta de la lengua. Que luego lo clonamos en España, le llamamos La Leyenda. La Leyenda. Sí, Legend. ¿Cuál era, joder? Esto es. Black Cyclone. No me acuerdo cómo se llamaba, hombre. Ahí. Es... Joder, es que. Sé que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Ostras, esto es agüita, ¿no? Sí, cuando yo digo que el Homebrew de MSX2 de los 90 marcó mucho nivel, es porque marcó mucho nivel. Y tiene efecto, el juego está muy muy guapo, lo típico holandés. ¿Qué se tiraba en Holanda? Música Moonblaster, o sea, FM-Pack o FM-Pack más Music Module. Este exactamente no sé si lleva los dos, pero estoy por apostar que sí. Este, el Black Cyclone, parece un poco con la idea de del Wardik en cuanto a... Vale. Exacto, el Wardik, el Wardik, coño. Y se han montado aquí una especie de RPG, ¿no? Es que el Wardik que luego lo coloca. Con la nave. Sí, tienes que ir resolviendo las pantallas y todo lo demás. Sí, deja de ser un poco rollo puzzle de, ostras, tienes aquí unos bicharracos escupiendo porquería, a ver cómo,
cómo coges el ciclo y te escapas, ¿no? Los gráficos son espectaculares, ¿eh? Bien, ¿no? Sí, los... sí, espectaculares. Claro. No, pero y todo esto, claro, el truco, la técnica espacial la usa muy bien, porque son 16 colores, es Screen 5. Entonces tira de la sprite para el personaje, como no tiene que mover tanto en pantalla, pues es lo que ahoga tanto. Que, por ejemplo, tengo una pantalla aquí delante pausada que no sé cuántos, o sea, es el fondo de color azulado y los bordes de color rojo. Pero claro, igual tiene 4 o 6 tonos rojos y lo mismo en el azul y ya está, pero los combina muy bien. Uh-huh. Sí. Está muy bien hecho. Entonces, ¿otro que te apunta, Invértigo? Sí, estaba echando un ojo a la intro esta que me has pasado. Es que me acabo de poner los cascos porque no podía escuchar la música de los juegos. Me gusta, tiene un fondo muy rollo Arkanoid también, ¿no? Sí. Está muy guay. Bueno, pues ya hemos tenido el Black Cyclone y vamos a... Pero una pregunta, el Black Cyclone este es rollo laberíntico, ¿no? Sí, el rollo laberíntico. Está muy chulo, tío. Me recuerda también vagamente, aunque el tema de los escenarios es un poquito al Smash TV también. Sí. Y el rollo este medio industrial de naves o al Alien Syndrome, ¿sabes? Sí, aquí estaba mirando uno más de Parallax, porque tiene otro que es el, lo podéis buscar, que es el Magnar, que es incluso anterior, es del 92, es igual, es muy parecido a este. No, si queréis el enlace lo pillo, pero tampoco no lo mismo. Lo veo, de Parallax, ¿no? Sí, este tío la verdad que era una máquina produciendo. Y es una pena lo que le pasó con su Core Dump, que es un juego que tenía, que era la segunda parte de del Aki, y se le frió el disco duro y se perdió el juego. Están las betas incompletas por ahí, pero a ver quién desensambla eso. Y es una pasada. Entonces el Black Cyclone y luego hay otro que en el suyo, no me acuerdo cuál es, cómo se llama, que es parecido al Akin, pero va por pantalla, que va con un bicho bípode, pero ya os lo buscaré, que también está muy bien. Bueno, ya hemos hablado de muchos extranjeros, vamos a volver aquí, os voy a poner a la mascota del MSX, que es a Pentaro. Entonces vamos a hablar de Marcos Vega, a ver... Bien. Me apunto el Magnar también para echarle un ojo más tarde. Pues, como os estaba diciendo, vamos a volver otra vez por aquí abajo y os pongo el Pentaro Odyssey. Hay dos, Pentaro Odyssey y Pentaro Odyssey 2. Los dos son unos juegazos. Vais a verlo, es un juego, lo mismo, otro que me compré cuando salió. Y es un arcade, que si no recuerdo mal está hecho en Screen 4, plataformas horizontal. Hostia, tiene un aspecto muy parecido al Rastan, tío. ¿El Rastan? Sí. Sí, al Rastan. Sí, al Rastan Saga. Rastan Saga, sí, que va por ahí con la espadita. Ah, sí, es verdad. Pues este la verdad que es puñetero jueguecillo, porque tienes que controlar mucho el rebote en los bordes. Uf. Voy a quitar el audio y así voy. Yo con este no duro ni un segundo, o sea, según me caigo dos veces el juego va a tomar por culo. Tiene un rollo muy colorista, muy chulo, tío, está muy bien. Sí, el juego está muy, muy currado, además es lo mismo, es un juego que sale... Todos estos juegos, que es eso, es que salen en la época en la que no se tenían los conocimientos que se tienen ahora, ni el acceso a la documentación que se tiene ahora y todo lo demás. Claro, tenían un... Y francamente se le ocurraban alucinantemente. Tiene un mérito. Este está muy, muy bien. Este, de hecho, tuvo una edición prácticamente de las primeras ediciones así de Homebrew de lujo, porque venía en una caja grande, con un manual.
guapísimo y francamente, yo tengo el, es otro juego muy, muy, yo tengo la segunda parte, sí, luego, y también lleva una caja de lujo que mide más de un palmo de altura, o sea, que es un rollo, sí, en la estantería, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Me lo trajo el año pasado. Eso no compensa, hombre. De allí de Holanda. Porque le dije que me trajera algo de Homebrew de los 90 y que fuera bueno, bonito, barato. Y bueno, me trajo este que es de aquí. Porque es que, claro, aquí no sé, no circula nada. El Homebrew noventero no sale al mercado de ninguna manera. No, aquí hay... No. Exacto. Es que el que lo tiene no lo suelta. Sí, sí. O está pensando en otra cosa y ni se acuerda de lo que lo tiene en el cajón. No, una de las dos cosas. Pero vamos, que no hay nada. También es verdad. Pues aquí, bueno, ya hemos tenido el Pentaro, lo que os he dicho, un juego muy, muy recomendable. Vale, pero este para vosotros, ¿eh? Este yo creo que es de los imprescindibles, si quieres conocer. Sí, sí, para vosotros. Luego tendríamos el Pentaro Odyssey 2, que es tal, el Fenano os lo he puesto, y vamos a... ¿Me quedo sin audio o es cosa mía? No, yo te oigo. Ah, vale. Es que de repente he dejado de escuchar el fondo. Sí, sí, sí. Y vamos a un clon de para MSX2, hecho aquí también, del Maze of Gallius. Tenemos al, si no recuerdo el nombre, el Sirdan. Esto es hecho por Daniel Zorrita. Este es justo en el último momento, en el último año de la década. Este sale en el 2000. Y la verdad que es lo mismo, es un otro juego, un clon del por pantallas, plataformero, con su buena musiquita. Si recuerdo mal, instalable en disco duro. Y bastante, hombre, largo. La primera pantalla para pasar, que sí, la pirateado del Maze of Gallius de mala es manera, otra... La escalera para arriba, para abajo y el muro. Pero vamos, ahí el homenaje, a partir de ahí ya puede hacer lo que quiera. No, la verdad que... Pero este está bonito, precioso. Pero bueno, ¿esto es el Maze of Gallius o no es el Maze of Gallius? No, pero quiero decir que estoy viendo pantallas y es que son las mismas. O sea... Sí, es verdad, que algunas son iguales, o parecidas. Sí, algunas son iguales. He paseado un poco por ese castillo. También estoy viendo algunas, Sí, bueno, pasearle ya a, tiene, sí, a decir, bueno, ahora vamos a coger que nos faltan cosas, ala. Y aquí lo tenemos, es otro juego muy, muy, muy interesante, este, si no recuerdo mal. Lo que las músicas, no sé yo, bueno, el que lo está escuchando me puede decir si son FM o solo PC. Es FM, sí. Es FM, pues ya tenemos otro juego más. Y lleva unos cuantos, ¿no? Si no recuerdo mal. Muy guapo, ¿eh? Ese. Este, aquí está, lo hemos puesto. Es otro juego que tenemos cogido. Luego, si eso, Invertigo, te busco más juegos de los que hemos hablado al principio. Ah, vale. Para que los tengas. Sí, sí, genial. Esto es de ahora. Pero claro, aquí está comentado. Vamos a ver. Entonces. Aquí. Pues yo recuerdo que el Maze of Gallius fue el primer juego en cartucho que yo vi. Y flipé. O sea, me dejó un vecino que bueno, nadie tenía MSX en mi barrio, ni en mi colegio, ni. Y resulta que conocí a un vecino con el que jugaba al baloncesto que tenía MSX. Y me dejó del tirón el Nemesis 3 y el Maze of Gallius. La locura, pues eso fue la locura, tío. Ese amigo tuyo, vamos, merece jamones perpetuamente. Pero tú fíjate, o sea, yo estaba muy enganchado al Freddy Hardest y pues eso, al Fruit Panic, al Jamland, al Lingote, y de repente te cae el Nemesis 3. Yo flipaba con la música, tío, flipaba muchísimo. Claro, era un rollo totalmente distinto. Chévere. Pues seguíamos por aquí. Vamos ahora, ya hemos puesto nuestro Minoname. Y ahora voy a poner Minutes, que es el otro juego de Kai, que es un doble dragón para MSX2. Mm.
Recomendable, vamos a ver, como todo, estos juegos son recomendables usarlos en el Turbo R porque va más rapidito, pero el juego a mí me encanta, vamos, me encanta porque lo he jugado y me lo he pasado y esto de ir dándole toñinas por ahí, tira para adelante que el que se cruce va a cobrar, pues son de los juegos que me gustan. Entonces aquí tenéis, este fue, si no recuerdo mal, el Nut sale al principio, a finales de los 90. No me acuerdo exactamente cuándo salió. En el 97. En el 97. Y vamos, ahí lo tenéis. Un juego, un doble dragón bastante, bastante más que respetable para MSX2. Estáis hablando del Nuts. Este juego, yo me bajé una demo y estuve intentando trastear con él y era un poco Sí, bueno, lentorrín. es un poco de su época. Pero Sí, yo creo que quiere rollo. mover space muy grandes Sí. y. Y entonces, pues. Sí. Pero Sí, pero. los quecos a los Street Gangs molan un huevo. Pero esto es como. Yo, la verdad es que este juego a mí me parece muy mucho mejor porque yo lo jugué directamente en mi Turbo R. Igual que el No Name. Entonces, este juego cargado en un Turbo R es totalmente diferente. Si puedes pillar la demo y cargarla en un emulador de Turbo R invertido. Ya verás cómo el juego cambia totalmente. Claro, Entonces, yo claro, creo yo que lo noté un poco, pues eso, que le costaba un pelo. sí, también es que el también es verdad que el MSX2 da lo que da y con estos sprites, pues con estos personajes, pues más le Bueno, tengo cuesta. un 2 Plus en casa, No, igual con el 2 es lo Plus sí mismo. que tira un poquito mejor. El 2 Plus tienes, Ah, bueno, sí. pero tiene el del modo turbo. Ah, tengo un El VSX. tema es que lo utilice Sí, el entonces tienes el Sí, modo sí. turbo. Puedes Lo activo. intentarlo. Puedes forzarlo a través de. Si tienes el Mega Flash, hay una aplicación que es CCC. Si pones CCC barra B, Ah. pues activas el Z80B y va a 5 mega, a 5 Ostras, megahercios. pues lo probaré. Porque de este solamente salió liberada la demo, ¿no? Sí, el Claro. Kaino ha Que yo sepa, liberado sí. sus juegos. De hecho, creo que todavía se pueden comprar en su web. Bueno, os digo, bueno, vamos a terminar con este y vamos a uno. Y aquí, Invertigo a lo mejor me pega porque no le gusta la música, pero este tiene, a mi gusto, el mejor tema homebrew, el de la intro de este juego que me encanta. Y este es el Pixies de Computania, del 94. Esto es un juego de puzzles. No es más complicaciones, es un juego de puzzle, tienes que resolver la pantalla y escapar. Y francamente es un juego, al menos para mí, bastante, bastante divertido. Es muy exigente, tienes que quemarte bastante las cejas. O al menos para mí, tengo que quemarme las cejas para resolver las pantallas. Y francamente, quizá viéndolo así a los años y tal. Gráficamente lo ves y te parece un poquito simplón y tal, pero yo creo que lo compensa con la banda sonora que tiene y que te da bastante bastante entretenimiento. O sea, quizá no, o sea, sí que después de muchos años sí que lo veo y sí que es verdad que tiene alguna cosilla en el diseño que el personaje que sea azul con fondo azul sí que rechina bastante. El rollo Flappy, ¿no? Y tiene eso, el tema principal, cuando quiera lo escucha el tal, es guapísimo. Es muy, muy guapo. Un tema que cuando yo lo escuché, o sea, muchas veces me ponía el juego solo para escuchar ese tema. Bueno, Hasta que el lo color pillé. de fondo va cambiando, ¿eh? Porque esto que está sonando es. O sea, aquí en el vídeo que has pasado hay fondos grises y azules y supongo que otros colores. Es el. Sí, no, pero es eso, los primeros mundos, el azul con azul, no, sí, No ya es una cuando buena pasa con decisión el de gris diseño, y eso no. ya te Al ves menos al mejor. principio, que es lo que más se juega. Sí, los gráficos son chulos. Vale. Bueno, pues este ya lo hemos visto. Lo hemos visto. Ya me voy quedando sin juegos porque no, sí, no, voy quedando sin juegos, no, me he quedado prácticamente, no, me quedo sin juegos. Podemos saltar al. Pero este es bastante.
Lo que yo, el Pixels este, igual lo veo también un poco, o sea, de desarrollo más lentillo. Sí. Porque veo que además está el muñecote que pasa ahí mucho tiempo solo, no bueno, sé. Es un juego de puzzles. Va muy despacito. Es cuando tardas mucho y te equivocas, no sé. Esto no lo he jugado, pero claro, tiene que ser un poco ágil cuando te pones a resolver, sí. Fíjate de lo que tarda en recorrer el bichín de un lado a otro de la pantalla, tío. Es un poquito desesperante. Sí. Bueno, pues vamos a pegar un salto al otro lado del charco, ¿no? Nos vamos un poquito otra vez a Japón. Os voy a poner un exclusivo de Turbo R que se ha liberado hace poco. Lo que pasa es que esto, el que se atreva a jugarlo, pues tendrá mi respeto y reconocimiento para toda la eternidad, porque es puro kanji. Y es el Moonlight Saga. Cuando lo veáis, me decís qué os parece, pero yo tengo una opinión rápida del juego, y es que se la saca aquí el japonés y nos das con ella en la cara. A ver. Este lo pongo aquí. Moonlight Saga. Sí, este es exclusivo de Turbo R. Este lo trajo Pazos también en una de las visitas que fue a Japón y lo trajeron. Coño, pues mira. Este es un RPG con unos gráficos muy chulos. Que se mueve muy bien también. Y la veo, lo veo muy rápido también en cuanto a. A ver quién hace el primer juego de Pokémon que se va a forrar. El primer juego de Pokémon para MSX. No. ¿Qué dices? Tío, no. No sé, pero favor. Tendría un comprador que mi hijo, seguro. Una pregunta. ¿Es verdad que hay muchos juegos de sí, MSX2 sí, que están traducidos? Sí. RPG, sí, un tipo de RPG, ¿no? Mira, toda la saga Shaq está traducida, toda la saga Is está traducida, el S de Snatcher está traducido, el Dragon Slayer también los está de Konami, traducido. El Shalom está bastante, traducido. Bastantes traducciones. Este, el King Kong 2 también, si también. No me equivoco. O sea que realmente no hay, prácticamente no hay excusa también, para acabarse también, todo también. Esto, que debe ser como un año todo, se lo puedes acabar todo. Ya con un Dragon Slayer sí. Te puedes tirar unos cuantitos días. El Moonlight Saga este tiene muy buena pinta. Sí, está muy guapo. Está, lo liberaron hace poco. Lo que pasa es que, claro, tendrás que jugarlo con. Bueno, por supuesto, puedo colgar la guía que hizo Pazos en las revistas. Así que al menos no iréis a ciegas. Sí, lo malo es que no tenemos tu VR algunos. Habrá que esperar el VR. Bueno. Claro, tenéis claro. Los que no tengan el Turbo R pueden tirar de emulador. O sea, que este va directamente en Turbo claro, R. El Turbo R lleva modos gráficos. Sí, esto es, este es de Turbo R. Del otro procesador más potente, del R800. Sí, pero también tiene alguno bueno, más, ¿no? Modo gráfico, los mismos de ¿no? los Plus. Vale, pues no he dicho nada. No. Ah, pensaba que llevaba uno más. El Turbo R lleva exactamente el mismo chip de vídeo. No, Turbo R, si es que ese es el lastre del Turbo R, el chip de vídeo que tiene. Bueno, y que no está bien aprovechado en el procesador. Porque si coge, mete un procesador de 16-bit y todos los registros de 16-bit los capas, pues muy bien. Estás lucido, compañero. Bueno, y con este ya finalizo mi diatriba. Que no ha sido muy. Hombre, ha sido un poquito larga. Y con este término. Esto es también del mismo, los mismos creadores del Pleasure Hearts. Tenemos el Kyokugen. También está liberado. Y es un Aleste 2 Homebrew. Ya está, es que no tiene más historia. Un Aleste 2 Homebrew. Es un juego de un arcade, de scroll vertical, rápido, exigente, divertido, con musicote. ¿Es posible que hayas puesto el mismo enlace? Sí. Espérate, ¿es posible que haya metido el downbox y no haya cogido? Me acabáis de recordar mi odisea en busca de un Turbo R
de cómo desistí. Mira yo. Madre mía, qué locura. Mira que es difícil encontrarlo, bueno, y luego aparte los precios que se manejan son insalvables. Lo que quieras pagar por él, claro. Porque una pregunta, ¿qué diferencia hay entre... Había uno que era el ST y luego había otro que era el GT, ¿no? El GT. Mira, teniendo un ST te sobra. Porque la diferencia básica principal son 256 cámaras de RAM, que se hace la ampliación con la chorra, uh-huh, y el MIDI. Y el MIDI, ya te digo, tengo Turbo R desde 1995 y todavía no lo conecto. Ostras, ya ves. Pues ya, y así te lo digo. A lo mejor tú, que te gusta la música y tal, pues sí, le meterías el MIDI para probar juegos que tiran. Y la memoria con cualquier cartucho que lleva de ampliación. No, todavía no lo conecto. No tendrías ni por qué ampliarlo internamente. Sí, pero la memoria... No, pero los Turbo R, igual que los Sony, los Panasonic 2 Plus, tienen un por culo con las memorias. Y el Turbo R encima es más agravado, porque la memoria interna sí la maneja el R800 directamente. Entonces la memoria interna va como un misil. El problema es que si tú metes la memoria externa la maneja el Z80 que está en el engine. Entonces la memoria externa va lenta. Uh-huh. Igual que si fuera en un MSX2. De hecho, incluso más lenta, porque tiene unos tiempos de espera mayores, porque tiene que hacer 3 o 4 pasos intermedios más. Entonces la ampliación a 512K está muy recomendada, no es difícil, porque es de soldar los chips de memoria, meter una resistencia y meter los memoria. Pero ¿sabes lo que pasa, tío? Que te vas a gastar semejante cantidad de pasta y dices, bah, yo quiero el gordo. ese es el problema, tío. Sí, pero el problema es que a lo mejor de un ST a un GT hay 200 euros. Claro, pero cuando te vas a... Bueno, ya que he visto, tío, igual yo he llegado muy tarde a buscarlo, pero se manejaban unos precios que eran de locura, tío. Esta no. Yo el más barato que encontré... Dejarlo aquí en España y puesto en funcionamiento me salió 625 euros. ¿Pero cuál, un ST o un GT? Un ST. Por eso te digo. A mí, bueno, yo lo que me veo de vez en cuando barato, en Japón, y precisamente esta mañana he estado mirando, y había uno por el equivalente a 500 euros. Luego hay que traerlo, pagar aduana, los gastos, las comisiones, bla, 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 bla. O sea, suma y a ver lo que te sale. Y no solo eso. Claro. Es que, a ver, el que te dije que pillé yo el ST barato, lo pillé por 250 euros. O sea, yo la subasta la gasté la gané en 250 euros. Pero claro, traerlo aquí fueron 100 euros. Es un... Luego, aduana me metió 120 euros. Y luego, cambiarle la disquetera, porque las disqueteras vienen la mitad cascada, y ampliación de memoria, te cambiarle el transformador, otros 100 euros de mantenimiento. O sea, va sumando 600 pavos. Se te van. Que sí, que a lo mejor pillas uno que lo tiene todo a la primera bien y tal, pero creo que es más sencillo encontrar sangre de unicornio por la calle, pero bueno, también... Pues realmente, claro, yo al final me compré el MSX2 Plus y me salió por 350 pavos. Claro. Y el MSX2 Plus estaba impecable. Claro, estuve... Eso sí que es verdad. Los japos lo mandan... Se lo compré un tío de Barcelona que además vende porque importa... Y porque claro, desistí del Turbo R y dije, joder, pues este igual no está tan lejos dentro de la serie. Y evidentemente no es lo mismo, pero es que cuesta pues una tercera parte, de una tercera parte a la mitad. Claro. Digo, bueno, pues me conformo con este. ¿Sabes? Y al final el que uso es el 8245, parece una maravilla, porque en el fondo tampoco conozco catálogo de los Plus. ¿No? Que hay Sanjo, Sony, Panasonic y los Plus tienen un poquito, ¿no? Exclusivo hay poco. Sí, esos tres nada más. Bueno, no me habéis comentado nada del Kyokugen. ¿No os está gustando? Está muy chulo. Sí, este tiene una caja también chula, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo cuando lo pillé sí tenía una caja bastante guapa. Ahora hay una versión en cartucho. Este está liberado. Y tiene...
Sí, va toda la leche. Rápido, llama mucho la atención. Este es para MSX, ¿para cuál? Dos, ¿no? Dos. Para un MSX2 pelado montado con FM. Tío, pues está muy guay. Está muy guay porque además el scroll va súper suave, es súper rápido, está muy bien. Los gráficos sí. Son simpáticos. Sí, no, la verdad que aquí... Y luego hay un montón por ahí. Seguramente que... Me he dejado un montón por ahí en la cartera, pero me he ido acordando, he ido sacando y tendría que estar con las revistas buscando algunos más que salieron. Y más jueguecillos que fui teniendo en la época.